solo con fe, en un frío callejón donde nada bueno encontré, y con mi desesperación a flor de piel, ahí es donde me di cuenta que con fe yo saldré adelante. Mi santa muerte querida, al fin yo te encontré en ese frío callejón, con mi acto de fe, con tu manto negro. Yo pude ver en tu guadaña la luna. Ahí fue cuando entendí que no tenía absolutamente nada que temer. Tu mano me diste y comprendí que con mi fe en ti me haría renacer. Y por eso sin temor a los cuatro vientos grité. Y a los cuatro vientos gritaré. Mi querida Santa Muerte, que mis enemigos no me puedan ver. Querida niña blanca, de tu mano caminaré, por esa razón les pido, jamás pierdan la fe. Este hermoso poema me lo hizo llegar uno de mis alumnos. Se llama Guillermo. Él es de España. Y con amor quise mostrarles lo importante que para él es estar con la niña blanca. Cuando nosotros caminamos sin rumbo alguno y sin tener absolutamente nada en qué apoyarnos, cuando sentimos que nos desquebrajamos, que todo se derrumba, ahí es donde nos sostenemos y nos tenemos que sostener. Porque nada está perdido. La niña blanca a lo mejor no puede tener su iglesia, a lo mejor no puede ser reconocida, pero nuestra fe nos hace que siga permanente. Para todas las personas que trabajan en la noche, que trabajan de día, que están expuestas en peligro, que su trabajo es sumamente pesado, las que están pasando enfermedades, las que tienen hambre, las que están pasando por una situación triste de amor, alguna pérdida familiar, de algún padre, de algún hijo, las personas que se encuentran en la cárcel y todos aquellos que estén pasando por un momento difícil. Agárrense de la mano de la niña blanca. Su fe los hará salir adelante. Para ella nada es imposible. Hay que pedirle con amor,
hay que pedirle con tranquilidad. Y nunca, nunca, nunca hay que estresarnos. No se sientan mal o deprimidos, porque quieran o no, en el momento que ustedes pidan algo, ya está siendo su milagro un hecho. Y los va a sorprender. Solo confíen. Y vuelvo a repetir, agárrense de la mano de nuestra bendita niña. Hay que vivir el momento, constantemente el momento. Independientemente de las situaciones en las que estén pasando, siempre va a haber alguien que les tienda la mano. Yo lo sé. Por esa razón jamás, jamás se den por vencidos. Jamás pierdan la fe. Y los que ya son devotos de años de nuestra bendita niña, jamás dejen de adorarla. Porque esta bendita ánima es muy milagrosa, poderosa, amable y sutil. Por eso a todos aquellos que están pasando por un momento difícil y los que aún no estén pasando por momentos difíciles, los invito a que cierren los ojos y hagan esta hermosa oración conmigo todos los días, cada mañana, y verán los milagros que la niña les estará dando día a día. Gracias, bendita niña, por darme la oportunidad de abrir los ojos en esta mañana. Gracias por permitirme escuchar a los pájaros, a mis hijos, a mi familia, por escuchar mi corazón. En este momento estoy pasando por momentos difíciles e inquietantes. Y me refugio a ti, bendita santa, para que vengas y me lo resuelvas. No te ofrezco nada. Lo que te puedo ofrecer es mi fe y mi paciencia, porque sé que de hoy en adelante mi vida cambiará. Pongo mis problemas en tus manos. Me refugio en ti. Y cada mañana sé que será un mejor día para mí. Lo diré constantemente, constantemente. Para mí, todos los días son perfectos. Para mí, todos los días son perfectos. Esa será mi alabanza y eso será lo que te prometeré. Cura mis heridas. Une a mi familia. Trae a esa persona especial. El dinero es mi mejor amigo. Haz que se acerque como es mi mejor amigo. Que jamás se vaya de mi lado y que permanezca en mi bolsillo todo el tiempo. Mi niña blanca, qué agradable es hablar contigo. Lamento no hablar antes de esta forma. Y espero estarme expresando bien.
expreso mi amplia gratitud hacia ti, todas las bendiciones que me has dado durante todo este tiempo y sobre todo el que me des la oportunidad de ver un día más. Gracias, Santa. Me entrego y entrego mis problemas en tus manos. Ya no temeré ni al frío ni a la noche. Porque sé que estás conmigo. Y todos los días son maravillosos para mí. Gracias. Así es, así será. Amén. Procuren hacer esta oración todas las mañanas y verán los cambios sorprendentes que esta oración les dará. Infinitas gracias. Con amor para ti, de la Santa Muerte.